Hola mis bestias, ¿cómo han estado? Bueno, antes de comenzar con el video, quería mandarle un saludo a los siguientes usuarios por adivinar de qué sería este video cuando di aviso en la pestaña de comunidad. Si quieres ser saludado en próximos videos, estate atento a la pestaña de comunidad, donde estaré haciendo esta dinámica nuevamente, y ya que estamos, recuerden suscribirse, activar la campanita y regalarme un sangriento like. Sin más que decirle, un saludo para Cris el Cuervo Artista, Santiago Sanabria y para Luis Sánchez. Sin más que decir, disfruten del video. Descripción. SCP-3000 es una enorme entidad serpentina acuática, con un gran parecido a una anguila gigante. La longitud total de SCP-3000 es imposible de determinar, pero se hipotetiza que estaría entre los 600 y 900 kilómetros. La cabeza de SCP-3000 mide aproximadamente 2,5 m de diámetro, y las secciones de todo su cuerpo alcanzan un tamaño de 10 m de diámetro. SCP-3000 es típicamente una criatura sedentaria, que solo mueve su cabeza en respuesta a ciertos estímulos o durante su alimentación. La mayoría de su cuerpo está localizado dentro y alrededor del abanico abisal del Ganges 1, y rara vez llega a moverse en absoluto. SCP-3000 es carnívoro, y a pesar de su naturaleza sedentaria, es capaz de moverse rápidamente para obtener presas. A pesar de su tamaño, se hipotetiza que SCP-3000 no requiere sustento para mantener sus funciones biológicas. Aunque se observó que SCP-3000, mientras consume sus presas, excreta a través de su piel una fina capa de una sustancia viscosa, de color gris oscuro, clasificada como I-909, la última instancia de sus procesos digestivos es actualmente desconocida. SCP-3000 es una entidad cógnito peligrosa de clase octavo. La visión directa de SCP-3000 puede causar severas alteraciones mentales en quienes la observen. Aquellos que visualizan de forma directa a SCP-3000, así como todo individuo que esté dentro de una distancia sin especificar de SCP-3000, experimentarán un dolor de cabeza inexplicable, paranoia, miedo general y pánico, así como alteraciones o pérdida de la memoria. Ha transcurrido algo de tiempo desde lo sucedido, no tengo claridad de mis recuerdos, siendo así que cuando la policía me interrogó para saber si podía brindar información que fuese de ayuda, solo les pude responder con mi silencio al no recordar nada. Los especialistas con los que me atendí debido al accidente dieron como veredicto final que pese al shock de lo que viví, mi mente bloqueó o encerró ese recuerdo como sistema de defensa, por decirlo de cierta forma, para no revivir el trauma. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió aquella tarde en alta mar? Algunos hombres que no aparentaban ser simples policías, parecían estar bastante interesados en mi experiencia, por lo que en mi afán de querer recordar lo que me había sucedido, acepté una ayuda que ellos me ofrecían. Consistía en que gracias a un contacto de ellos podría ayudarme a recordar por medio de la hipnosis y así ayudar con su investigación, por lo que decidí aceptar. Asistí a la sesión, la cual se realizó un par de días después de que se había conversado el tema, por lo listo mental y físicamente empezamos. El día estaba bastante soleado y yo iba acompañado de alguien, pero no puedo ver sus facciones, solo veía su silueta, pensando que mi duda acerca de esa persona se resolvería más adelante, por lo que lo siguiente que lograba ver era una gran fila de personas que esperaban para poder abrirse paso a un gran crucero que estaba a nuestro lado en el muelle. El olor del mar y la brisa marina por algún momento los podía sentir como si me encontrase en el lugar. Después de una larga y agotadora espera, por fin habían permitido el acceso al barco, por lo que la fila empezó a avanzar hasta llevarme a mi siguiente recuerdo, donde entrábamos a una habitación para dejar nuestro equipaje y después beber algunas bebidas, mientras que hablábamos sobre comprar algunas cosas cuando regresemos. Parecía ser un buen momento para ambos y algo me decía que esperaba que ese recuerdo haya sido eterno.
Después recuerdo que salíamos de la habitación cuando el sol se estaba ocultando y habíamos ido a comer algo mientras disfrutábamos del ambiente. El manto de la noche se hizo presente sobre el estrellado cielo junto a una hermosa luna llena. Aparte de la música que sonaba de fondo, hacían de este un momento perfecto. Lo siguiente que logro recordar es que estábamos en nuestra habitación durmiendo cuando todo se sacudió bruscamente. Yo salí de la habitación para poder observar qué había sucedido, llegando hasta la zona del patio, donde fue que vi a varias personas al igual que yo con la duda de que había causado semejante sacudida. Recuerdo haber pensado que habían golpeado una ballena o tal vez un arrecife, pero una vez que puse atención a nuestro alrededor pude ver lo que habíamos golpeado: un gigantesco ojo que era casi más grande que el barco. Estaba observándolo sin moverse. Al verlo detenidamente pude ver algunas características de la criatura, pero solo las de su cabeza, que era similar a la de una serpiente. La cosa, después de observarnos mientras el silencio se aferraba al ambiente, esa criatura volvió a las profundidades. Y es ahí donde todo el ambiente cambió de la nada. Sin previo aviso del mar, una mandíbula gigantesca apareció a un lado del barco para después cerrarse y llevarse parte del barco con él, mientras que yo gritaba un nombre con lágrimas en mis ojos y un gran nudo en la garganta. Sara. Antes de poder gritar una vez más, la criatura empezó a morder en repetidas ocasiones los restos del barco, mientras que la sangre de varios pasajeros manchaba de rojo la zona del barco. Apenas quedaron unas cuantas paredes, que fue donde los sobrevivientes se refugiaron para no ahogarse una vez que la criatura se alejó de la zona, mientras que los depredadores naturales de la zona empezaron a llegar producto de las grandes cantidades de cuerpos aplastados y mutilados que estaban por toda la zona. Fue entonces que lo recordé: esa tal Sara era mi esposa. Habíamos reservado el viaje hace unos meses cuando nos enteramos que seríamos padres, pero ahora lo único que me queda de ella son un sinfín de fotografías que su familia me entregó después de que saliera de estar hospitalizado. Después de todo, esa criatura, sea lo que sea, terminó bañando el mar de sangre solo por haberlo golpeado. Dios sabe qué podría provocar esa cosa si se le ataca de manera directa.